El Centro Social y Deportivo Leandro Valle, un ícono de Iztacalco, uno de los lugares recreativos más emblemáticos y el más grande e importante que posee la delegación Iztacalco, es sin duda el Centro Social y Deportivo Leandro Valle, el cual cuenta con una superficie de 6.750 metros cuadrados y da servicio principalmente a la Colonia Agrícola Oriental, la más poblada del Distrito Federal y del país, con cerca de 100.000 habitantes. Cabe destacar que este centro social se ha convertido en un espacio confortable y adecuado para la convivencia y la práctica de actividades educativas, culturales y deportivas en la demarcación. El mismo se localiza en la avenida Javier Rojo Gómez, entre Sur 12 y Sur 8, en la Colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco. Fue inaugurado el 4 de septiembre de 1969 por el entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. Entre sus espacios cuenta con tres canchas de fútbol soccer, una de ellas histórica, pues a finales de los años 70 y principios de los 80 sirvió de cancha de entrenamiento para el Atlético Español, equipo de primera división que había surgido en lugar del Necaxa. También sirvió de cancha de entrenamiento para la selección de Holanda, participante en la Universiada celebrada en nuestro país. Más tarde, en los años 80 y principios de los 90, entrenó el equipo de Necaxa, revivido en lugar del Atlético Español. Fue el 7 de abril de 1973 cuando en este centro social popular se dio la oportunidad para que en el gimnasio se iniciaran actividades de las artes marciales. Al frente estaba como titular el profesor Everardo Padilla Padilla. La alberca que posee el Centro Social y Deportivo Leandro Valle comenzó su construcción en el año de 1999, cuando Diana Rosalía Ladrón de Guevara era la delegada de Iztacalco. En ese entonces se instaló la estructura y las piscinas deportivas. En el año 2004 se renovó de nueva cuenta la alberca, se revistió su estructura con policarbonato azulado, dándole un aspecto moderno y vanguardista. Además se revistió con azulejo la piscina deportiva, así como el chapoteadero. También se realizó la instalación eléctrica y la puesta de lámparas. Fue reinaugurada el 17 de agosto del año 2004 por Armando Quintero Martínez, entonces jefe delegacional en Iztacalco. Durante el gobierno del jefe delegacional en Iztacalco, licenciado Francisco Javier Sánchez Cervantes, en el mes de diciembre de 2009 y hasta febrero de 2010, se remodelaron los vestidores y los baños tanto de mujeres como de hombres, quedando de lujo. Además, se realizó la subestación eléctrica y el cuarto de calderas. La alberca olímpica mide 25 metros y tiene una altura de 1.50 metros, y el chapoteadero mide 5 por 7 metros y tiene una altura de 70 centímetros. Actualmente tiene más de 2.600 usuarios inscritos y 117 usuarios de buceo. Hay niños inscritos de 4 años de edad, así como adultos de la tercera edad. Hay una escuela, Sendy, de danza mágica, la cual ocupa el espacio de aquel cine legendario que llevaba el nombre de Emiliano Zapata, el cual disfrutaron niños de varias generaciones con películas del Santo, Blood Demon, El Chanfle, del gran actor Roberto Gómez Bolaños, entre otras del cine mexicano. Hubo un tiempo que este espacio recreativo estuvo descuidado y hasta abandonado. Sin embargo, en la administración del jefe delegacional Francisco Javier Sánchez Cervantes, se han realizado una serie de mejoras y renovaciones, quedando como uno de los centros sociales y deportivos de vanguardia en nuestro país. El 4 de febrero de 2011, el mismo jefe delegacional, licenciado Francisco Javier Sánchez Cervantes, inauguró una escuela de cultura vial en este centro social y deportivo, con la finalidad de que los niños conozcan y respeten las normas viales y de cultura cívica en las calles. El área cuenta con un circuito vial que los niños de 4 a 10 años de edad pueden recorrer, representando el papel de conductores, peatones,
o autoridades de tránsito, utilizando correctamente los señalamientos viales, cruceros de cortesía, pasos peatonales, semáforos y puentes peatonales, entre otros elementos. La entrada de la Escuela Infantil de Educación Vial es gratuita y funciona los días lunes a sábado de 9 a 18 horas dentro del Centro Social y Deportivo Leandro Valle. La Escuela Infantil de Educación Vial es un proyecto integral orientado a preparar a los niños para su actividad en la vía pública. Dentro de esta instalación se les enseñarán las partes que conforman la vía pública y la forma correcta en que deben utilizarla para que ésta sea más segura, explicó el delegado Francisco Javier Sánchez Cervantes el día de la inauguración. Ese mismo día inauguró una aula de taller de oficios de adultos mayores, en donde se imparten una serie de talleres de diversos oficios a los adultos que viven en esa demarcación. También, en las nuevas instalaciones, creó un foro al aire libre con capacidad para 300 usuarios, el cual también tiene funcionalidad como un gimnasio de box al aire libre. También se remodeló el gimnasio de box de puerta cerrada, de donde han salido grandes boxeadores del país. Además de 5 palapas y una trotapista, alrededor de las canchas de fútbol se instalaron también 2 módulos de juegos infantiles, uno de ellos exclusivo para niños con discapacidad. También se arreglaron andadores y áreas verdes, se rehabilitaron los baños del gimnasio de box y del área de artes marciales y gimnasia, y se reemplazó la instalación eléctrica y se colocaron 32 nuevas luminarias en postes, con un sistema que permite un ahorro de energía del 20%. A principios del mes de enero de 2012 se concluye la remodelación del Deportivo Leandro Valle, y fue el 31 de enero de 2012 cuando el jefe delegacional en Iztacalco, Francisco Javier Sánchez Cervantes, inauguró la cancha con iluminación y pasto artificial, a la cual se le denominó Cancha Copa de Oro. Al evento anterior asistieron distinguidas personalidades de la administración de la delegación y del deporte en la ciudad, así como exfutbolistas de renombre, como el caso de quien fuera el primer director técnico en obtener un campeonato mundial de fútbol para nuestro país, Jesús Chucho Ramírez, director técnico, campeón sub-17 en 2005. Indicó que el mejoramiento de las instalaciones de este centro social era una demanda de muchos años de los vecinos de la Agrícola Oriental y de otras colonias cercanas, y ahora el gobierno de Iztacalco ha realizado una inversión importante para darle un nuevo rostro a este espacio. Detalló que entre los trabajos efectuados en este espacio público sobresale la remodelación integral de los baños de mujeres y hombres en la zona de la alberca, además de que se habilitó uno especial para personas de ambos sexos con capacidades diferentes. Asimismo, se renovó la iluminación del auditorio que posee este centro social, en el cual caben cómodamente sentados aproximadamente 300 personas. También se remodelaron los 3 salones que se utilizan para eventos sociales como bodas, 15 años, entre otros eventos más. También cuenta con un salón que es un centro de capacitación, fitness y danza, en el cual se imparten clases de salsa en línea, zumba, taibo, entre otras actividades. Se remodeló y se pintó asimismo la cancha de básquetbol con duela, misma que está en la parte superior en el interior de este centro social. También recibieron arreglo las 3 canchas de baloncesto que se encuentran entre las canchas de fútbol y la escuela vial. En el mismo plan, se pintaron las canchas de frontón y frontenis, en las cuales han entrenado y han salido campeones mundiales en este deporte. Además, se instaló una pista de patinaje para que los jóvenes tengan un espacio para practicar este deporte. Igualmente, se remodeló la cancha de fútbol rápido con pasto sintético y se puso alambrado, quedando en óptimas condiciones para los usuarios practicantes de este deporte. De este modo, en la administración del jefe delegacional en Iztacalco, licenciado Francisco Javier Sánchez Cervantes, el Centro Social y Deportivo Leandro Valle quedó en su totalidad renovado e innovado,
a la vanguardia y en buenas condiciones para dar servicios a los vecinos del Agrícola Oriental, así como a los iztacalquenses y usuarios que hay en el Distrito Federal. Informó para ustedes Radio y Televisión Iztacalco. Iztacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Escúchanos en www.iztacalco.df.gob.mx. Transmitimos desde la Delegación Iztacalco. Llámanos 5650-4180. Radio Iztacalco.